¿Qué tal? Reciban el saludo de todo el equipo de profesionales de esta casa, de su canal público, de Doñana Comunicación. Estamos en tiempo de opinión, vamos a realizar la edición del viernes y bueno, pues sin duda la noticia más allá de esta semana ha sido el nombramiento como hijos predilectos de Miguel Ángel y María. Tuvo lugar en el pleno ordinario del mes de septiembre a propuesta de Luciana y contó con el respaldo de las 5 formaciones políticas de todo el plenario que allí se encontraba, por supuesto de las personas que abarrotaron el salón de plenos y por las reacciones en redes sociales de toda la población almonteña. Vamos, por tanto, a invitar, así invitamos y así atendido amablemente, como siempre, nuestra invitación, Aníbal Domínguez, como portavoz, además de la familia, se lo agradecemos mucho. Sí, yo te doy las gracias a ti una vez más, Pepe. Bueno, en redes sociales tenemos la oportunidad, lo hacemos además con bastante frecuencia, de incluir algunos contenidos, sobre todo de las páginas, ¿no?, como el de Justicia para Miguel Ángel y María, sí, en nuestros informativos, por aquello de que indudablemente es un asunto de interés público, cualquiera de vuestros comentarios y de relevancia, me atreveré a decir, más allá de lo local, pues provincial, andaluza y nacional. Hay muchos ojos puestos en el caso no resuelto del doble crimen de Almonte. Bueno, ¿cómo llegaría? Porque en tu comentario del 11 de septiembre, pues decías y comunicabas que era un respiro, ¿no?, un respiro para la familia y también pues un asunto tocante a la dignidad del propio ayuntamiento de Almonte. ¿Qué valoración haces de lo ocurrido esta semana en el pleno de septiembre? Sí, pues para nosotros es algo pues bastante digno y de agradecer. Yo creo que era una cuestión necesaria, el dignificar la memoria y la dignidad de María y Miguel Ángel. En este sentido no tenemos más que agradecer la propuesta llevada a cabo por el grupo y por el grupo Ilusiona, y el respaldo unánime por el resto de formaciones políticas, algo que a mí me preocupaba en el sentido de que la familia no nos viera en una situación embarazosa de dimes y diretes de las diferentes formaciones políticas, y en ese sentido fue, yo no pude asistir por causa mayor, lo vi desde casa y me pareció un acto bastante emotivo y sobre todo agradecer, vuelvo a repetir, tanto al Grupo Ilusiona por su propuesta como al resto de formaciones políticas por no crear ningún tipo de interferencia en una cuestión que no lo necesitaba. Yo creo que es una cuestión en la que tiene que imperar el sentido común, porque era una petición, la del Grupo Ilusiona, pues bastante lógica y justa, repito, para dignificar la memoria de María y Miguel Ángel, máxime cuando en los 4 años anteriores hemos tenido las puertas de forma incomprensible, incoherente y no entendible jamás del anterior equipo de gobierno. Por lo tanto, repito, la dignidad de María y Miguel Ángel se recuperó ayer, pero sobre todo la dignidad del ayuntamiento, porque lo que hacía el anterior equipo de gobierno, eso es algo impropio de una institución que tiene que velar pues por el cariño y el respeto de sus ciudadanos, más en este caso de 2 ciudadanos vilmente asesinados. Comprendo. Bueno, hay que decir que no es un punto y final este nombramiento. Ahora hablaremos después de la segunda parte de la moción, porque la moción tenía, sí, 2 partes. La segunda era la del expediente, ¿no?, en torno al tema del cuchillo. Pero con relación al primer asunto, como digo, no es un punto y final. Se entiende y se comprende, y allí pues tuvo lugar el ofrecimiento por parte de todos los grupos políticos, especialmente pues quiero nombrar al equipo de gobierno por aquello que ahora está en su competencia, bueno, pues abrir las puertas y realizar pues las gestiones que sean pertinentes. Se hablaba incluso de una simbología en el ayuntamiento, se habló de distintas circunstancias, incluso de la reunión con la propia familia. ¿Qué espera la familia a ese respecto? A nosotros, previamente a la celebración del pleno, yo recibí concretamente la llamada de la alcaldesa transmitiéndome, pues sabría y mostraba su disponibilidad a lo que la familia quisiera exponerle y en este caso, pues próximamente, en cuanto tengamos disponibilidad, pues trataremos de mantener ese encuentro con ellos para que también nos expongan las posibles propuestas que ellos tienen en mente, que ellos también en ese sentido necesitaban de nuestra aprobación. Nosotros siempre lo hemos dicho, todo lo que provenga en bien por la memoria, por la dignidad, dignificar la memoria y la dignidad de María y Miguel Ángel, pues nos va a parecer oportuno.
pero en ese sentido, repito, ellos también, dentro de su meticulosidad, pues querían contar con nuestro visto bueno, y pues en el momento en que dispongamos de tiempo, tendremos un encuentro con ellos para perfilar lo que ellos tengan en mente. Muy bien, bueno, y con relación a la segunda parte de la moción, porque hay que recordar que hay dos partes. Para mí era una cuestión importante. Evidentemente, el nombramiento de hijo predilecto de María y Miguel Ángel, pues es algo muy bonito y muy emotivo, pero después hay una cuestión de imperiosa necesidad de aclaramiento que todavía, pues, vaga con sombras muy oscuras y muy pesadas. En este sentido, he dicho antes que tendría que agradecer tanto al Grupo Ilusiona por su propuesta como al resto de formaciones políticas que conforman el arco plenario su unanimidad, pero yo no voy a acoger ni voy a respaldar la decisión del partido, las palabras del representante del Partido Socialista, porque me parecen que están llenas de cinismo y de hipocresía. Considero que se vieron acorralados por la propuesta de Ilusiona y por el respaldo de los demás grupos políticos, porque las palabras que pronunció, la gente hoy día está muy enterada en las redes sociales, hoy día todo el mundo, además vivimos en un pueblo, todo el mundo sabe las posturas de cada cual. Este hombre trató de quedarse de forma descarada con todo el pueblo y bueno, conmigo no, porque conozco muy bien el bagaje y la trayectoria que ha tenido el Partido Socialista en estos últimos 4 años. Pero decir que el Partido Socialista ha estado siempre con las víctimas, hay que ser muy hipócrita, muy cínico y tener muy poca vergüenza. Yo siempre he dicho que ahí sigue habiendo 3 concejales en el actual equipo de gobierno que conforman este pacto por parte del Partido Socialista, que estuvieron presentes en la anterior legislatura cuando ocurrió el tema escandaloso del cuchillo. Repito que es un tema que está aún por declarar. Ayer creo que estuvo por aquí el portavoz del Partido Popular diciendo que la vía penal estaba ya agotada. Eso no es cierto. Yo interpuse una denuncia ante la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Huelva y a mí todavía no se me ha notificado el resultado de esa investigación. Hay una investigación abierta que acabará, el resultado que sea, en un juzgado de Huelva, que acabará inhibiéndose y acabará trasladándolo al juzgado de instrucción número 1, número 2, número 3 de la Palma del Condado. La vía penal todavía no está cerrada, máxime cuando nosotros consideramos la familia que ahí hay 2 policías locales que han mancillado el honorable cuerpo de la policía local y que han mentido de forma descarada. Los dos guardias civiles bajitos a los que supuestamente le entregaron el cuchillo cuando lo hallaron, en el que rompieron escandalosamente la cadena de custodia y fue una actuación totalmente chapucera, esos 2 guardias civiles todavía no están identificados. Porque es que yo creo que es que se lo inventaron. En una población en la que hay un grupo de guardias civiles y de policía totalmente, todo el mundo se conoce, resulta irrisorio que no lo llegaran a reconocer. Me remito a lo anterior. Dice el portavoz del Partido Socialista que el PSOE siempre ha estado con la familia. Mentira, mentira y mentira. Parece que miente usted más, este hombre miente más que el anterior concejal de las mil mentiras y que le ha costado al Partido Socialista las elecciones, las últimas elecciones. Cuando un político miente, pierde toda su legitimidad. Un político nunca puede mentir. Un político siempre tiene que estar del lado de la verdad. Y mintió descaradamente. Y yo me he tenido que traer preparada una serie de puntos al respecto porque quiero ser muy meticuloso, siempre trato de ser muy meticuloso cuando hablo. Y voy a exponer los diferentes puntos por los que evidentemente el Partido Socialista no es que nunca haya apoyado a las víctimas, que como equipo de gobierno lo tendría que hacer, sino que es que el Partido Socialista miraba hacia la otra parte de este caso, de esta terrible historia, que era el entonces acusado. El respaldo lo tuvieron ellos. Y voy a decir pormenorizadamente los diferentes puntos por los que el Partido Socialista mostró siempre ese respaldo a la otra parte de esta terrible historia, ninguneando, pisoteando, humillando y vilipendiando a la familia víctima. Y a los hechos me remito. El primer punto, en el que evidentemente es uno de los puntos por los que este hombre miente, el Partido Socialista siempre ha estado al lado de la víctima, nos remontamos a las elecciones de mayo de 2015. El Partido Socialista decidió incluir en la lista 2 personas directamente vinculadísimas con el entonces acusado. Uno es su primo hermano y otro es el concejal de las mil mentiras que actuó como asistente jurídico en la fase de instrucción en La Palma del Condado. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que le tuvimos que llamar al orden al Partido Socialista y decir, oiga, no nos parece ético ni moral que esta persona esté formando parte de una lista política porque no sabemos las posibles interferencias que pueden derivar de esto. Y es que la va a ver, es que la va a ver, porque es que encima de todo ese futuro concejal, que era el concejal de la misma mentira, es socio empresarial del abogado del entonces acusado, en este caso de Rivera Zarandieta.
Posteriormente a esto, en esa reunión, el Partido Socialista no nos escuchó para nada, o sea, al revés, nos tildó de querer nosotros ser impositivos. Yo creo que estamos pidiendo una cuestión muy lógica. Posteriormente a esto, hay una reunión de esta familia con el Partido Socialista, en la que creo que era entonces presidente, y no sé si lo sigue siendo, Manuel Motolo, la que nos promete que a la más mínima incursión en el caso de estos dos concejales electos, el Partido Socialista no le iba a temblar la mano, iba a procurar su dimisión fulminante e inmediata, ni a las primeras ni a las últimas, por lo que a continuación voy a exponer. El Partido Socialista ha estado tragando aquí con las grandes meteduras de pata de estos dos personajes. En el tercer punto, que me gustaría remarcar, por el que el Partido Socialista, repito, no ha estado con estas víctimas, sino con el entonces acusado, con la otra parte, fue la visita de la alcaldesa con varios miembros de su equipo de gobierno, entre ellos el concejal Primo Hermano, primera intromisión clamorosa, a la cárcel, para ofrecer y dar un abrazo al entonces acusado, cuando la familia no había tenido una visita de esta mujer como máxima representante del Ayuntamiento Institucional, ni nos ofreció ni un vaso de agua. Cuarto punto, hablamos del 17 de julio de 2017, dos meses antes del juicio. Dos concejales, ya lo he expuesto en varias ocasiones, Carolina Cabrera y Fran Toro, en sus perfiles de la red social de Facebook, dan unos notorios mensajes de apoyo y ánimo antes del juicio a la familia del entonces acusado como doble criminal. Repito, a esta familia ni agua. Nos remitimos a un mes antes del juicio, agosto de 2017... Se produce una reunión en un restaurante céntrico de Almonte del concejal Primo Hermano, del entonces acusado, con el abogado de este individuo, Rivera Zarandieta, y con Alfonso Egea. Todo el mundo sabe que Alfonso Egea era un periodista de repercusión mediática nacional que defendió las tesis de la defensa y que nunca contrastó nada con esta familia. Fue una apisonadora contra la investigación oficial, muy bien hecha, por cierto, de la UCO, y contra esta familia. Otra implicación más del concejal Primo Hermano. Las palabras prometidas por Manuel Motolo meses antes caían por su propio peso. Le pedimos tras esta reunión una explicación a Rocío Espinosa al respecto. Oiga, ¿usted cómo considera de que un concejal, que es concejal las 24 horas del día, no solo de 8 a 3 de la tarde, las 24 horas del día, los 365 días del año, y concejal de todo un pueblo, ¿usted cómo valora esta reunión? Nos dijo que él se podía reunir con quien le plazca. Esa fue la contestación de la alcaldesa, muy a la altura, irónicamente lo digo, del cargo que representa. Pero es que ahora nos vamos a septiembre, de septiembre a octubre de 2017, el conocido juicio en Huelva, en el que vosotros, muy bien desde el punto de vista profesional, atendisteis durante todo ese pesado mes. Vosotros estabais allí, todo el mundo que asistía. Durante todo ese mes fueron numerosas las ocasiones en las que el concejal Primo Hermano del entonces acusado asistió a numerosas sesiones del juicio. Nos pareció eso un ataque ofensivo hacia las víctimas y sobre todo a la pulcritud que debe tener un concejal cargo electo público, un cargo público. Este hombre no sabe distinguir entre lo público y lo privado con el consentimiento de la alcaldesa, faltando a su deber ético y político. Tendría que haberse mantenido al margen, no haber aparecido por allí. Eso lo hace una persona que tenga un mínimo de dignidad, de sentido común, de principio, de valores y de escrúpulos. Y este hombre adoleció de todo eso, fue como un elefante en una cacharrería, repito, con el consentimiento de la alcaldesa de Almonte, hoy desterrada políticamente de la política local. Le volvemos a pedir explicaciones a Rocío Espinosa sobre eso, qué hace un concejal en un juicio, porque por muy primo hermano que sea suyo, repito, es concejal de todo un pueblo, no de su primo hermano, sino de todos los que pagamos impuestos en este pueblo, y nos contesta pues que estaba de vacaciones y que puede hacer en sus vacaciones lo que él quiera. Perdona, un concejal puede tener sus días de asueto, como cualquier otra persona, pero repito, esté de vacaciones, no esté de vacaciones, es un concejal, un cargo público, no puede tomar parte en una cuestión tan peliaguda como es el doble asesinato. Pero es que nos vamos otra inmiscusión más de este hombre. Otra vez tengo que hacer referencia a las palabras de Manuel Motolo, caían por su propio peso, le pedíamos explicaciones ni cogían el teléfono. Abril de 2008 hay una polémica protagonizada porque... 2018.
abril de 2018 hay una polémica protagonizada porque las hermandades de Semana Santa deciden portar un lazo en señal de luto por el pequeño Gabriel y ante un toque de atención de otras personas también por la pequeña María. Pero el concejal, en una televisión con Dal de aquí, dice que las hermandades de penitencia van a llevar ese luto en señal de duelo por el pequeño Gabriel, omitiendo el nombre de María porque también se hacía por María. ¿No os parece un ataque, una provocación más de este individuo que estaba constantemente obsesionado por provocar, humillar a la familia víctima? Y también se lo advertimos nuevamente al PSOE. El PSOE seguía mirando para otro lado. Y ya nos vamos a noviembre, diciembre, por ir terminando, de 2018. Salta el escandaloso caso del famoso cuchillo hallado en el Callejón de los Granados, en el que el concejal de la policía entonces y de las mil mentiras se enreda en un laberinto del que no sabe salir, arrastrando con él a la alcaldesa. Otra vez el personaje del que ya advertimos antes de las elecciones que iba a traer cola. Posteriormente hay una reunión de este concejal de las mil mentiras y de la jefa de la policía, con el abogado del no culpable, y expresa ante las preguntas de un periodista local que esa reunión se debe a un intento en un principio de valorar denunciarme a mí. Yo me sigo preguntando, ¿no sería el objeto de esa reunión saber qué hacer con el tema del cuchillo? Yo lo dejo ahí, pero me parece impropio, con tantos abogados que hay en la esfera social, dirigirse precisamente al abogado del acusado para mantener ese encuentro. Fue una gran metedura de pata, todos sabemos las ruedas de prensa en las que decía una cosa, al día siguiente se desdecía, fue algo calamitoso y que le ha costado pues estar desterrado también, como yo digo, de la política, pero sobre todo de la ética y de la moral, y ha perdido incluso el cargo político como concejal, ha perdido el cargo orgánico como secretario general y otras cosas personales a las que él aludía, pero que yo ahí no voy a entrar, él mismo se define. Tras este escándalo del cuchillo, el Partido Socialista, en las diferentes sesiones plenarias, veíamos cómo hacía piña ante una consigna de la alcaldesa para respaldar a este personaje mentiroso, indigno desde el punto de vista político, y yo me atrevo a decir también que personal, en el que en esa piña colectiva que hacían detrás de él participaban los tres concejales que ahora mismo forman parte del pleno del Ayuntamiento de Almonte, los tres concejales socialistas. Es decir, nadie del PSOE nunca ha tenido ni el más mínimo gesto de empatía, de acercamiento, de cariño hacia esta familia, ni nadie ha pedido nunca la dimisión inmediata de este calamitoso individuo, ni siquiera Manuel Motolo, al que yo llamé varias veces después de los resultados electorales. Este individuo va a dimitir, o vaya a hacer dimitir como me prometiste, y ante tantas implicaciones en el asunto, pues nadie. Es decir, al Partido Socialista en este caso le ha costado su honorabilidad, le ha costado evidentemente perder el poder, se ha llevado un severo castigo electoral, y ante todo ello, pues yo creo que he dado argumentos más que suficientes, no sé si se me quedan algunos en el tintero, de cómo este hombre, el teniente de alcalde y concejal del Partido Socialista, el señor Espina Bejarano, tiene el atrevimiento de decir, y la cara dura, que creo que tiene la cara más dura que el cemento armado, de decir que ha estado el PSOE siempre detrás de la familia. Yo sé que el portavoz de Ilusiona tendió la mano a la familia para que se expresara después de la aprobación de la moción. Allí todo el mundo sé que estaba embargado por la emoción, fue un acto muy emotivo, también es complicado para la familia, se produjo un receso, al final la familia abandonó el pleno. Yo ese guante lo recojo hoy y evidentemente lo expreso. Yo tengo que dar las gracias una vez más al grupo Ilusiona, en el que en este sentido el señor Francisco Villagalán hizo una exposición de motivos de la moción bastante emotiva, y al mismo tiempo agradecer también a Mesa de Convergencia, al grupo independiente y al Partido Popular su apoyo unánime al respecto, sin ningún tipo de fisura ni de rozadura. Yo eso lo pedía también. Yo pedía de que esto, para no poner en un brete, en una cuestión embarazosa a la familia, porque la familia siempre lo ha demostrado, ha estado ajena a las cuestiones políticas. Yo nunca he aparecido y he sido invitado a diferentes actos políticos en pre-campaña electoral, nunca lo he hecho, para que nadie me tenga que señalar con el dedo. Esto es una cuestión política.
salpicada por el propio Partido Socialista, como ya lo advertimos en mayo de 2015 a la propia Rocío Espinosa y a algunos miembros de su comisión de lista electoral. Ellos no han sabido nunca desligar el caso, ellos son los que se han metido de lleno en este caso, con la inclusión en las listas de dos personajes pues que han acabado como han acabado políticamente y como evidentemente se merece. Ante eso, vuelvo a repetir, no tenga usted el atrevimiento, la osadía, la cara dura de decir que el Partido Socialista ha estado siempre con las víctimas, porque todo el mundo sabe que es rotundamente falso. Y eso es un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos. Y hoy día los ciudadanos no son tontos, la gente está muy enterada de todo, y cuando un concejal miente de esa manera, pues lo digo, pierde la legitimidad y la dignidad. Bueno, pues ha sido la exposición que deseaba realizar Aníbal Domínguez como portavoz de la familia. Creemos que el documento pues es realmente importante. A tal aspecto, pues también decimos que ha habido una serie de alusiones que, sin ningún tipo de problemas y como medio público, pues tendremos la obligación y el interés de atender, caso que alguna persona, alguno de los aludidos, como digo, pues quiera también participar de este tiempo de opinión. Queremos hacer un breve cuestionario también, porque han habido muchos temas relacionados con, bueno, pues todo lo derivado con el doble crimen de Almonte, además mucha presencia en prensa en los últimos días y semanas, y me gustaría, bueno, pues consultar también al portavoz de la familia que se encuentre con nosotros, Aníbal Domínguez. Por ejemplo, el hecho de, bueno, que el que fue acusado hoy no culpable, como bien comentaba, pues quiera presentarse como acusación particular. ¿Qué opinión le merece? En este caso, como acusación popular. Como ya acusación popular, yo, correcto. Ya lo intentó como acusación popular y recibió pues un auténtico rechazo por parte de la jueza instructora, del Ministerio Fiscal y de la Audiencia Provincial. Esto es una nueva jugarreta más. Primero, yo creo que tienen una obsesión por conocer el trabajo de investigación de la Unidad Central Operativa, porque esto no tiene sentido. Una persona que haya sido imputada en un caso tan grave, se quiera personal como acusación popular, esto es algo increíble, surrealista y además grotesco. En segundo lugar, yo creo que es un nuevo intento de pisotear y humillar a las víctimas, es decir, tengo que imponer mi verdad a costa de lo que sea, ¿no? Usted, además, él mismo dijo en la rueda de prensa que él quería rehacer su vida y estar ya tranquilo, que lo dejaran en paz. ¿Estos intentos son para rehacer tu vida, para estar tranquilo? Es decir, se están exponiendo ellos mismos la picota. Yo creo que la obsesión con lo que esté haciendo la Unidad Central Operativa les puede, los absorbe. Y además, saben, no sé por qué, yo creo que bajo esa intención, porque ellos saben perfectamente que la justicia, en este caso la jueza instructora, el Ministerio Fiscal, pues yo estoy plenamente convencido, si así no fuera sería para tirarse ya por un balcón, pero de que se lo van a rechazar. Primeramente porque para tú tratar de ejercer una acusación popular, tiene que haber un acusado. Para ellos, ¿quién es el acusado? Sí, porque ahora mismo, supuestamente, el que era acusado era él, pues ahora mismo no hay ningún acusado. Es decir, eso evidentemente refleja la inviabilidad del intento que quieren demostrar. Pero esto me parece totalmente grotesco. Yo he consultado con diferentes estamentos del ámbito judicial y dice, esto lo nunca he visto. Esto, ¿dónde se ha visto? Sobre todo, en este caso, acompañado por sus dos hermanos y por dos primos hermanos, el que era concejal del Partido Socialista, que tú dices, pero si lo que ha hecho siempre es ningunear a la familia con su cargo de concejal, ¿a dónde va ahora? Si no se ha visto nunca pidiendo justicia, ¿cuál es el interés de esta gente porque se esclarezcan los hechos, por pedir justicia por María y Miguel Ángel? ¿De verdad ese es el interés? Pues evidentemente eso no se lo cree nadie, eso no se lo cree nadie. Aquí se esconde una preocupación exagerada y obsesiva por saber por dónde va la UCO. Y ahí lo dejo. Bueno, bien, vamos a enlazar por ahí porque hay una nueva investigación puesta en marcha. ¿Qué expectativas tiene la familia? Nosotros, yo ya lo dije en otro medio televisivo, yo me reuní con ellos en el mes de mayo en La Palma del Condado y las sensaciones fueron buenas, en el sentido de que ellos me dijeron, ante la pregunta de que, oye, esto, ante la apertura del caso por parte de la jueza, esto es una investigación en plan paripé por cumplir un trámite procesal o esto, ellos me transmitieron que en absoluto. Que ellos están muy imbuidos otra vez en la historia, se decide que sea otro equipo de investigación dentro de los miembros de la UCO el que la lleve a cabo, el que la realice,
y ante eso que ellos iban a por todas. Esto la verdad es que me generó una cierta tranquilidad y una confianza. Yo siempre, evidentemente, he confiado en el trabajo de la UCO, ellos mismos me lo expresaron también, ¿no? Es decir, nuestro trabajo está hecho muy pormenorizado, muy detallado, como caracteriza a este prestigioso cuerpo del Estado, pero, repito, nosotros no tenemos culpa de lo que haya decidido un jurado popular. En este caso ha fallado estrepitosamente el Estado de Derecho. Esas fueron sus palabras. Yo sigo confiando en la UCO y en esta nueva investigación abierta, y lo que pasa es que en este caso pues tampoco puede trascender nada, porque ellos vuelven a adoptar el mismo sigilo, el mismo celo profesional y el mismo hermetismo que hace 6 años, cuando se hicieron cargo de la investigación primigenia que desarrollaron. Comprendo. Bueno, vamos a finalizar con una crítica muy dura que también ha dirigido en redes sociales a Diario de Sevilla y en particular el artículo, ¿no? La columna publicada por la periodista Mariló Montero acerca además de un tema que directamente les toca, ¿no? Como, bueno, pues de algún modo su interpretación, ¿no? Acerca del doble crimen. ¿Qué le gustaría entresacar ahora Bueno, de pues esa crítica? yo digo que en el mundo hay gente que nace sin conciencia o que la conciencia se la ha dejado por el camino. Y el caso de Mariló Montero, pues todos sabemos que es la antítesis del deber profesional periodístico. Esta mujer se caracteriza pues por 1.500 o 2.000 o 2 millones de estupideces. En este caso, lo que pasa es que comete una imprudencia grave, ¿no? Diciendo aspectos del caso, sobre todo macabros, en torno a la niña, que no se ajustan a la realidad. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que es amiga del autor de un libro que para mí no es un libro. Es un panfleto, es un engendro, es un mamotreto literario. ¿Por qué? Porque tú, para hacer un trabajo extraordinario soberbio, todo el mundo que ha hecho la carrera de periodismo, incluso cualquier persona, puede entender que tú tienes que consultar toda la fuente para construir una información veraz y objetiva. Y este hombre, todo el mundo lo sabe. Este hombre es amigo personal de Baena Bocanegra y amigo personal de Mariló Montero. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las ventas del libro estarán cortas, échame un capote con un ensalzamiento en la prensa y así, a ver si así vendemos libros. Pero lo que ha hecho este periodista, Javier Caraballo, eso es un engendro, eso es un insulto a la veracidad del periodismo. ¿Por qué? No ha consultado ninguna fuente. No ha llamado al Ministerio Fiscal, no ha llamado a los miembros de la investigación. No ha consultado a los peritos, de nuestra parte por lo menos, y tampoco ha consultado a esta familia. Entonces, cuando tú compones un trabajo de esa calaña, tú lo que haces eso es un mamotreto periodístico que se lo querrá creer quien se lo quiera creer. Esta mujer demuestra un absoluto desconocimiento, porque incluso arroja datos en esa reseña periodística que hace sobre el libro que no se ajustan a la realidad. Es decir, las palabras de esta mujer, de Mariló Montero, son tan graves que no hace falta ni contestarla. Ella misma se define pues por su constante y eterna torpeza. Al respecto, pues la gente lo puede contrastar. Hay otro libro, que en este caso es el de Rocío Castrillo, 151 cuchilladas, en el que ahí sí se puede hablar, y no es porque yo lo diga, es que vuelvo a lo mismo, léanlo y comprueben si ahí están citadas todas las fuentes, incluidas las de la defensa, incluidas las de la defensa, y que cada cual haga acopio y sepa distinguir lo que hay entre una cosa y otra. Pero esto que ha escrito Mariló Montero, pues yo me he quejado al Diario de Sevilla, he dicho que por favor me publiquen una carta, estoy pendiente de que la publiquen, de todas maneras lo publico en redes sociales, pero la culpa en este caso no es de personajes como Mariló Montero, como una personaja, sino en este caso, una personaje, sino en este caso del propio medio, ¿no? Porque el medio, de una u otra manera, tendría que ser responsable de lo que ahí se vierte cuando es un caso tan peliagudo que tiene efectos colaterales sobre, bueno, colaterales no, directísimo, sobre la familia, y se vierten detalles muy escabrosos, en este caso sobre una menor, que no se ajustan en nada a la realidad. Lo que dice Mariló Montero sobre cómo se encuentra el cadáver de la niña es rotundamente falso, pero rotundamente falso. Es que esa mujer dudo de que se haya leído incluso el engendro mamotreto de este personaje llamado Javier Caraballo. Es que es asqueroso. Es asqueroso, y bueno, y esta mujer, pues por sus hechos la conocemos. Bueno, había distintos temas, como han visto, de la actualidad que teníamos que repasar.
indudablemente son todos de interés general y también pues el hecho realmente importante y que daba pie a la entrevista por supuesto era el nombramiento de hijos predilectos de Miguel Ángel y María, un acontecimiento que ha sido muy sentido en el Pleno. Entiendo que también después han llegado pues muchos parabienes y muchas palabras de cariño y de afecto a la familia y a todo el entorno por parte del pueblo de Almonte. Sí, la verdad es que sí. Siempre, siempre lo hemos sentido. Hay mucha gente también, evidentemente, que siempre muestra su prudencia. Es decir, cada persona es cada persona, el caso es muy complicado. Pero esas muestras de cariño, cuando el pueblo ha sabido identificar, evidentemente, sobre todo esa marea que siempre agradeceré, de corazones verdes, gente que nos han mostrado y que eso verdaderamente sí que me emociona y me compunge a mí, gente que verdaderamente se ha expuesto y se sigue exponiendo públicamente, gente a la que yo ni he conocido en mi vida, sino que han ido apareciendo a lo largo de esta triste singladura que nos ha tocado atravesar, pero gente que han dado la cara, que han estado ahí, que han tenido enfrentamientos por considerar que defienden la verdad, pero ya no es que defienda la verdad o no, sino que en una triste historia de este tipo, cuando tú no te pones del lado de las víctimas, algo falla en ti que te lo tienes que hacer mirar. Y aquí hay mucha gente, evidentemente, en el pueblo, sensata, que nos ha mostrado siempre su cariño, que sin pedir nada a cambio, al revés, a veces excediéndose en querer dar, yo tratando de parar, porque, en fin, yo creo que bastante hace la gente con mostrar su cariño y exponerse públicamente por defender, evidentemente, una causa justa. Yo siempre lo he dicho, es decir, es un deber en este caso municipal del ayuntamiento que aunque no existieran familias, el ayuntamiento tiene que defender la justicia, la dignidad de dos de sus ciudadanos. No lo hemos tenido en los últimos 4 años anteriores, espero que la cosa ahora cambie con las palabras pronunciadas también por la señora alcaldesa. Y esa pancarta, esa bandera, no sé, el símbolo ya, si tenemos el encuentro de la posibilidad de tener este encuentro con ellas próximamente, lo aclararemos, pero eso tiene que lucir ahí de forma inmediata, porque no hay justicia por dos ciudadanos seres inocentes y buenos, dos seres inocentes y buenos, como eran María y Miguel Ángel, y un ayuntamiento, repito, tiene que cumplir ese deber por sus ciudadanos. Bueno, pues hemos hablado de justicia, de dignidad. También quiero recordar el turno de aludidos que, por supuesto, daremos aquí en Tiempo de Opinión siempre y cuando pues quieran hacer uso de él, nuestros teléfonos y líneas y correos, etcétera. Nuestros medios de acceder a nosotros están plenamente abiertos. Aníbal Domínguez, como portavoz de la familia de Miguel Ángel y de María, de sus seres tan dolidos, tan quebrados durante todos estos años, tan rotos, que tuvieron ese pues punto de calma, de sosiego, ¿no? De reparación, de justicia, de dignidad en el pleno de septiembre, un acontecimiento sin duda pues también importantísimo para la historia de Almonte. Gracias por estar aquí y acompañándonos en Tiempo de Opinión. Muchísimas gracias siempre a vosotros por darme voz.